un problema de investigación, que sería comprobar el modelo que está en los recursos TIC referente a la orientación. Es decir, qué modelo tienen, modelo de orientación es predominante en los recursos de las nuevas tecnologías referentes a su vez a la orientación. Para ello cuentan con una muestra de 151 recursos educativos del repositorio del Instituto de Tecnología Educativa, que son catalogados a su vez en este mismo repositorio como recursos de orientación. Bueno, está la diferencia entre lo que os he presentado antes y lo que os presento ahora. Lo anterior es cuantitativo, es una investigación cuantitativa, y esta es totalmente cualitativa. Bueno, para dar respuesta a este problema de investigación se plantean una serie de objetivos que se recogen aquí. Por un lado, es establecer unidades de análisis de modelos operativos sobre recursos digitales de orientación. Por otro, establecer un sistema de categoría de modelo que presupuestos teóricos conocidos y posibilite la aparición de otros nuevos. Estudiar la relación entre los recursos digitales de orientación y la perspectiva de modelo en su diseño. Analizar los modelos subyacentes en cada recurso educativo digital de orientación. Comprender la filosofía orientada de los recursos analizados urbanamente. Analizar las similitudes y diferencias en función de los modelos de orientación más ampliamente afectados. Y bueno, discutir la posibilidad de un modelo tecnológico de orientación, consecuencia de la tecnificación de este proceso de asesoría y apoyo a la escena. En resumen de todo ello, lo que se busca es si los recursos que se encuentran en esta plataforma responden a los modelos teóricos o no responden a estos modelos, sino que entregan nuevos modelos de orientación. Bueno, los modelos teóricos a través de los que se hace el estudio son los propuestos por Rodríguez Espinar, que a su vez, de acuerdo con la definición del modelo, lo que se hace es una clasificación dicotómica de diferentes atributos para posteriormente estudiar si se cumple ese atributo o no se cumple en el recurso. Los modelos que propone Rodríguez Espinar serían estos seis: un modelo de coaching, un modelo de consulta, un modelo tecnológico, un modelo de servicios, modelo de programas y modelo de servicios, todo por programas. Estos tres, aunque parezca aquí uno general, no es que sea un modelo y se desglosen tres, sino simplemente que guardan la misma característica, que son modelos de intervención grupal. O sea, que sería una de las características dicotómicas, si la intervención es grupal o individual. Bueno. Entre algunas de los atributos que se estudian, nos encontramos estos 18 en la presentación, pero en total son 35 atributos. Es decir, una clasificación de 35 elementos que hay que ver si se cumplen o no se cumplen en los recursos. Bueno, el análisis que se utiliza es a través del método de clases jerárquicas, que sería el HICLAS. Es como una especie de estructura jerárquica, como un esquema, dijéramos, en el que nos da el modelo que utilizamos. Y bueno, respecto al análisis, simplemente señalar que como punto de partida se aplica este análisis ya señalado en sentido confirmatorio, que lo que va a proporcionar es un algoritmo a partir de la hipótesis de la obtención de 6 a 3 recursos y en los que se estudia el resultado obtenido y la conveniencia de reducir o aumentar la complejidad del modelo de clases jerárquicas resultante. La dimensión del modelo finalmente es un R igual a 4, considerándose que el rango que ofrece la estructura es parsimonioso. Sería un ejemplo, esta, la curva de bondad. Y bueno, a partir del estudio de los 6 modelos que señalé antes, de acuerdo con Rodríguez Espinar, y la estructura parsimoniosa anterior, se establece que son 4 haces, 4 para los recursos y 4 para el atributo, y que deben de recoger las agrupaciones de los diferentes modelos, estas 4 haces. Un ejemplo de la representación sería esta que tenéis aquí, con el estudio de diferentes recursos. Vale. Respecto a los resultados que se obtuvieron, bueno, por un lado se encontró la existencia de un modelo terapéutico
que recoge los dos modelos de los establecidos por Rodríguez Espinal, que sería el counseling más el de servicios. Este modelo terapéutico, la característica que tiene es que intenta resolver las necesidades de los alumnos con dificultades o riesgo. El segundo de los modelos que se establece al estudiar es el programático, que a su vez engloba dos de los modelos de Rodríguez Espinal, que es el de programas más servicios. Pero estos servicios de intervención por programas. ¿Qué es la característica de este modelo que se descubre? Es la acción programada de manera sistemática. Es decir, son recursos que integran una sistematización. Bueno, un tercer modelo sería un modelo tecnológico, que es al igual que se señaló por Rodríguez Espinal, se cumple en los recursos, cuya característica es que tiene un carácter remoto, es interactivo y autoaplicable en los recursos que se fundamentan en este modelo tecnológico. Es decir, es un modelo en el que el usuario directamente interactúa con la plataforma y recibe la información, no necesita de otra persona. El estudio del modelo sería esta su estructura en relación con los diferentes atributos que se cumplen en el mismo. Y bueno, por último, se establece un modelo de consulta. Este modelo de consulta ya también era señalado por Rodríguez Espinal y la característica del mismo es que va dirigido principalmente para padres y necesita la intervención de un profesional. Es un recurso de apoyo, de ayuda. Y bueno, esa es alguna de la bibliografía que se presentó en la comunicación. Nada más.